La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La Asociación de Rectores Bolivarianos es una organización que agrupa 30 universidades bolivarianas, las 30 universidades bolivarianas de nuestro país. Son las universidades que albergan más del 85% de la matrícula nacional, que actualmente está en 2.600.000 estudiantes universitarios, que convierte a Venezuela en el aula más grande del mundo, por supuesto con la misión Sucre. La Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero surgió a raíz de... Primero fue concebida por nuestro camarada Jesús Rivero, un luchador social, docente universitario, trabajador y, digamos, participante permanente y estudiante con la clase trabajadora a nivel nacional y a nivel internacional. Ya hice el diplomado de la autoformación colectiva integral y permanente de la VTJR. La Universidad Jesús Rivero es una oportunidad que te permite, ante todo, formarte como cuadros de la revolución. Es un mecanismo que le permite a la clase obrera estar claro de cuáles son los mecanismos de lucha como tal. Nuestro equipo de estudio está en la José Gil Fortul. Ya nosotros hicimos el diplomado, quedamos dos grupos de estudios haciendo ya la maestría. Sin embargo, el encuentro de hoy es para estas personas que inician esta experiencia, y lo importante es que puedan, como clase trabajadora, en este caso que son las industrias básicas, comprender cuál es la función de ellos en lo que es la soberanía alimentaria, la soberanía de la nación, defender la patria, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Estamos acá en esta reunión informativa de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores. Creo que es algo novedoso de que lleven la universidad a los puestos de trabajo. Es muy importante porque generalmente los trabajadores siempre estamos condenados a nuestros sitios de trabajo sin ninguna oportunidad. Y me parece realmente novedoso que lleven la universidad hasta los sitios de trabajo. Habemos personas que hemos realizado estudios por lo menos a técnico medio y sería una gran oportunidad para superarnos. Hay que reconocer el esfuerzo del gobierno en este aspecto. Y ese proyecto fue tomado por la clase trabajadora petrolera que derrotó el sabotaje petrolero que se dio en el 2002-2003, con el auspicio del imperialismo yanqui, de las transnacionales y el sistema financiero internacional, y con sus súbditos aquí en el país, ubicado específicamente con la tecnocracia de PDVSA. Esos trabajadores y trabajadoras que derrotamos ese sabotaje petrolero, nos encontramos con la necesidad de asumir la educación desde el trabajo por unos elementos fundamentales. El primer elemento, el elemento de conciencia, ¿no? Nos preguntamos muchas veces por qué tantos profesionales, que la mayoría tenía maestrías, doctorado a nivel nacional e internacional, fueron capaces, entre comillas, de dar un zarpazo al país, tratando de destruir una industria que es de todo, pero que no fueron capaces de ver la sencillez del pueblo buscando el gas, buscando la gasolina. Para mí la Universidad de los Trabajadores es súper importante, ya que nos orientan y nos enseñan, y esta revolución necesita trabajadores integrales en todo el sentido de la palabra. Es necesario formarnos para el futuro de nuestro país. Así como podemos, esto puede ser en más adelante para los futuros trabajadores que entren a la empresa como tal y se puedan formar dentro de la Universidad de los Trabajadores. Esta es una política implementada por el gobierno nacional para impulsar y seguir y para continuar la revolución. Un llamado desde aquí como clase trabajadora, un llamado a que nos organicemos, a que asumamos la educación desde el trabajo. Todos los trabajadores y trabajadoras de las distintas empresas, donde exista control obrero, donde existan otras formas de organización, donde exista un proceso de búsqueda de asumir el control directo de las empresas, es decir, todas las empresas en manos del Estado o no, privada o pública, de esos trabajadores y trabajadoras que cada vez debemos tener conciencia de construir una patria distinta, una patria hermosa, como nos legó nuestro comandante Chávez.
una patria de justicia, y eso pasa por construir un modelo económico productivo. Nosotros tenemos que dejar atrás el modelo rentista, parasitario, que bastante daño nos hace, y que ellos tienen un control con el sistema de importación, el acaparamiento, el tema del contrabando, la especulación. Es decir, nosotros tenemos que romper con todas esas cosas, y eso es nosotros asumiendo el tema de la producción, eso es asumiendo el trabajo y asumiendo la educación, como dice nuestra constitución, para alcanzar la sociedad justa y amante de la paz, que es la sociedad socialista. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Radio Bamba.